Mucha paciencia, chicos. Ahí está. Bueno. Sí. Sí. Ella, la verdad que siempre nos tiene en cuenta y siempre nos da una mano muy grande cuando realizamos nuestros espectáculos. Trabajamos de manera conjunta y la verdad que tanto Nora como los chicos son muy buena gente y muy grandes talentos.
Hemos extraviado nuestro cantante hoy, así que hemos venido nosotros a ponerle el pecho igual. Tenemos nuestra primera voz que está enfermo, así que bueno, tuvimos que salir a la cancha nosotros. Espero que la estén pasando bien. Vamos a seguir con un poquito más de chacarera. Marca borrada para todos ustedes y los esperamos en la cancha. Bye.
pregunta. Por los aplausos y por los silencios, como decimos siempre, es tan importante una cosa como la otra. Vamos a hacer el último temita y ya nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Nora, muchas gracias, chicos de Caguasi, por estar siempre. Y bueno, hasta la próxima será. Espero que la próxima podamos venir con el equipo completo para que puedan disfrutar de la voz de Matías, que es nuestra primera voz. La verdad que tiene una voz impecable. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima será. Gracias a todos. Aplausos a los bailarines y nos fuimos. Perdón, yo necesito que la gente que está ahí adelante se tiene que correr porque la gente que está atrás recién me lo pidieron. Necesito, por favor, que se corran de adelante del pasillo, por favor. Siéntense, acomódense acá a los costaditos. Primero no se puede pasar por el pasillo y el resto no puede ver. Gracias, muy amable por la comprensión. El lugar es chico y el corazón es grande. Y de paso, ya que tengo el micrófono, quiero agradecer a estos amigazos que hemos encontrado en el camino de la vida, que nos acompañamos. Realmente son personas extraordinarias y un lujo tener a semejantes artistas que este año estuvimos en Cosquín bailando y tocando en Atahualpa.
Payupanqui en el escenario mayor, así que es un lujo y un placer estar con estos amigos, Huella Argentina.